Latinoamericana 2018. 8 veleros de armadas latinoamericanas avanzan por el Océano Pacífico en su travesía para visitar el puerto de Guayaquil. Esto como parte de la ruta Velas Latinoamérica 2018, que reúne a más de 1.800 tripulantes de las armadas de varios países del continente. Impulsados por el viento avanzan los veleros por el sur del continente. Son las embarcaciones de 8 países que forman parte de Velas Latinoamérica 2018. En estas van 1.800 tripulantes de la Armada del Ecuador, Brasil, Perú, Venezuela, México y otros países que visitan cada puerto de América Latina. En Uruguay fueron recibidos por miles de personas, al igual que en Chile, por lo que hubo un gran festival en cada puerto. La ruta comenzó el 25 de marzo en Río de Janeiro de Brasil, pasó por Punta del Este de Uruguay, Buenos Aires y Ushuaia en Argentina. Actualmente están en el puerto Talcahuano, en el sur de Chile, donde la Armada del Ecuador se une al recorrido. De ahí avanzarán las próximas semanas por varios puertos de Chile y Perú, hasta llegar a Guayaquil el 28 de junio. Aquí se quedarán 5 días, luego seguirán su recorrido por el continente hasta llegar a México, su parada final. Pronto estarán en Ecuador y Guayaquil ya se prepara para recibirlos. Mauricio Alvear, jefe del Estado Mayor de la Armada Nacional, dijo que los buques estarán distribuidos en varios puntos de la ciudad. La importancia que tenemos que darle a nuestra ciudad es que vuelva a mirar al río, vuelva a mirar al mar que por mucho tiempo le hemos dado la espalda. Durante la visita los ciudadanos podrán conocer, por ejemplo, el velero Cisne Blanco de Brasil, al gigante buque La Unión de Perú y, por supuesto, al buque Escuela Guayas. Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa Pública de Turismo de Guayaquil, habló sobre los eventos programados para esos días. Al pie del hemiciclo de la rotonda, pero frente al río, el gran opening de bienvenida a los comandantes y a todas las tripulaciones. Hemos contemplado también un gran pregón cívico en el que participarán 500 miembros de las diferentes fragatas. La vicealcaldesa de Guayaquil, Doménica Tabaqui, indicó que estos encuentros internacionales impulsan la economía de la ciudad y del país. Como municipio de Guayaquil, como brazo ejecutor, buscamos salir de la crisis económica. El turismo es una industria sin chimenea y nosotros como municipio de Guayaquil buscamos reactivar la economía. Mientras los veleros avanzan por el océano, la expectativa crece en Guayaquil, que espera iniciar sus fiestas en medio de la visita de las armadas de todo el continente.